Soy el doctor Derlin Uriostegui Rumbo, pediatra, neumólogo pediatra con alta especialidad en asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Es decir, si los síntomas empiezan en los primeros años de vida, es probable que en los siguientes años se pueda manifestar. Sin embargo, con un buen tratamiento podemos mejorar la función pulmonar y calidad de vida. ¿Qué síntomas pueden presentarse en el asma? En la edad pediátrica, lo más frecuente es la tos. La tos que dura más de 3 semanas y que no responde con el tratamiento habitual nos puede orientar hacia que pueda presentar asma. Tos al correr, tos por la noche. ¿Cuál es el factor desencadenante? Puede ser infecciones por virus, escurrimiento nasal, estornudos, tos y broncoespasmo, que puedan ser una causa muy importante. Va a suceder que una vez que los pacientes se sienten bien, dejan el tratamiento y recurren los síntomas. Entonces es algo muy importante. El tratamiento no se suspende hasta que se tenga una indicación médica.